buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV, como todos los días, desde Trenquelauquen para todo el país. Estos son nuestros títulos para el día de hoy. Desarrollo pesquero. El gobierno destina 55 millones de dólares para generar una mayor capacidad y competitividad en el sector acuícola. Los mejores precios. Vacas y novillos lograron valores en alza durante 2014, con subas superiores al 60% en un año en algunas categorías. El valor de la tierra. Crean el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, con la presencia de una docena de organizaciones campesinas e indígenas. Además, también vamos a estar hablando sobre este tema durante la mañana. Las aromáticas dentro de la huerta orgánica cumplen una función muy importante. Son nuestras socias número uno, ya sea porque repelen insectos, atraen ciertos insectos benéficos, porque las utilizamos dentro de la cocina o para algún preparado orgánico para control de plagas. Tuvimos mucho calor en el día de ayer y parece que hoy la jornada va a ser de la misma forma. Vamos a ver qué nos cuenta el tiempo para el día de hoy. Aquí en la ciudad de Trenquelauquen, la temperatura actual es de 22 grados 7 décimas, una sensación térmica de 22 grados, cielo cubierto con lluvias, humedad del 74%, presión 994.8 hectopascales, viento norte a 7 kilómetros por hora con ráfagas de 17 kilómetros por hora. El gobierno destinará 55 millones de dólares a programas de acuicultura. El mismo tiene alcance nacional y prioriza el alcance nacional y también la actividad marítima en la costa. El gobierno argentino y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron un contrato de préstamo correspondiente al Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable, que tendrá alcance nacional. Como prioridad estará el litoral marítimo desde Mar del Plata hasta Ushuaia y la región del NEA, que comprende Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Según informó la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, el objetivo principal es contribuir al desarrollo pesquero y acuícola sustentable del país a través del fortalecimiento de la capacidad del sector público para generar información de calidad que asegure una explotación sustentable de sus recursos y de la mejora en la capacidad y competitividad de su sector acuícola. Entre los aspectos más relevantes se destacan el fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que actuará como organismo subejecutor, la adquisición de embarcaciones para investigación, el aumento de las capacidades de la Dirección de Acuicultura, el desarrollo sustentable de la cadena acuícola en el NEA, asistencia técnica a productores, fortalecimiento de los canales comerciales y diseño e implementación de estrategias e instrumentos de promoción de los productos acuícolas. El programa tendrá un costo de 55 millones de dólares, de los cuales 20 millones serán aportados localmente. El periodo de ejecución es de 4 años y la finalización está prevista para 2019. Repasamos ahora, como todas las mañanas, el ingreso a Liniers en este martes 6 de enero de 2015. Entraron 15.027 bovinos que llegaron en 389 camiones. Y los últimos datos disponibles en el mercado de Liniers son los siguientes. Entraron 2.775 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 16,118 milésimas. Novillos de consumo de 15,50 a 19 pesos el kilo, pesados de 16,20 a 17,50, regulares de 13 a 13,80, overos negros de 14 a 17 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 13 a 21 pesos el kilo, vaquillonas de 10 a 19,50, terneros de 19 a 21,50. Vacas buenas de 9 a 16 pesos el kilo, vacas conserva buena de 8 a 9, toros buenos de 9 a 14 pesos con 40 centavos el kilo. Y continuando con este mismo tema, las vacas y novillos tuvieron excelentes precios durante 2014 con subas de hasta 60%.
En 2014, los valores de los animales producidos por los criadores lograron muy buenos precios. El índice Rosgan Cría, integrado por vientres con garantía de preñez y vacas con cría al pie, creció un 62% en el último año, al pasar de 3.041,6 en diciembre de 2013 a 4.934,4 en el mismo mes de 2014. La buena performance anual de los vientres se fundamenta en el hecho de que un número importante de empresarios prevé que la fábrica del sector ganadero experimentará una recuperación a partir de 2016. También el índice novillo mercado de Liniers creció en el último año un 32%, al pasar de 11 pesos con 29 centavos a 14,94 el kilo en diciembre de 2013 versus el mismo mes del año pasado. Entre enero y noviembre de 2014, la industria frigorífica argentina produjo un total de 2.461 millones de toneladas de res con hueso de carne vacuna, de las cuales casi el 93% se destinaron al mercado interno, según datos publicados en el último informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes. Les informamos que entre el 22 y el 25 de junio se llevará a cabo el Mercosoja 2015 en Florianópolis, Brasil, bajo el lema Tecnología y Mercado Global, Perspectivas para la Soja. Y ahora, mientras se van despertando, compartimos un desayuno y ya casi amanece en todo el país. Nosotros desde Pampero TV los acompañamos con más actualidad. La producción de naranjas y pomelos en Jujuy es récord. Esta provincia se transformó en la primera productora de cítricos del país al producir 78.674 toneladas de naranjas y 14.162 toneladas de pomelos. Además, a través de la empresa Ledesma, produjo 11.330 toneladas de limones. Esto representa un aumento del 6,5% en la producción de naranjas y del 27% en la de limones, respecto de 2013. En el caso de los pomelos, la producción se redujo en un 30% debido a las fuertes heladas y a la sequía en las zonas productoras donde se ubica ese cultivo, explicó la empresa en un comunicado. Por otro lado, Ledesma fue la única empresa que exportó 2 contenedores de naranjas luego de cumplir todos los requisitos logísticos, reglamentarios y de cuarentena de frío, cuando en 2014 Chile reabrió su mercado a las naranjas Valencia, argentinas. Además, se produjeron 2.948 toneladas de jugo concentrado de naranja, 1.107 toneladas de jugo de pomelo y 729 toneladas de jugo de limón, lo cual representa un leve aumento en la producción de jugo de naranja con respecto a 2013 y una caída de 40 y 58% en la elaboración de jugo concentrado de pomelo y limón, respectivamente. En Jujuy y Salta, Ledesma posee casi 3.000 hectáreas de plantaciones de frutas cítricas y un vivero propio, una planta de empaque de fruta fresca y una planta de jugos y aceites esenciales. Repasamos ahora los últimos datos disponibles en el mercado de lana. Lana fina es categoría preparto con una finura de 20 micrones, un rinde al peine del 55%, cerró en $3.76 el kilo, en el 60% 4,15, para el 65% 4,54. En la categoría posparto con una finura de 20 micrones, con un rinde al peine del 55% 3,54 y al 60% 3,86. En las lanas cruza, categoría patagónicas, con una finura de 27 micrones, cerró al 60% con $2.70, 65 2,97 y 70 3,21. En la finura de 32 micrones, en la misma categoría, para el rinde al peine de 60%, 2,06, 65%, 2,27 y en la de 70%, 2,46. En las no patagónicas, región litoral, una finura ideal fino, un rinde al peine del 70%, cerró en $3.84. Corriedal 2,85, Romney 2,12. En la categoría no patagónicas, región Buenos Aires, con una finura Corriedal fino en el 60%, 2,07, Corriedal 1,86 y Romney 1,72. Hacemos nuestra primera pausa en la mañana de Pampero TV y ya regresamos con más información. Aromáticas en la huerta, sugerencias para lograr un buen manejo y mejorar los colores y olores de la huerta.
www.noticias12.com.ar. Visita nuestro sitio web, toda la información local, regional y nacional. Volvé a ver las notas que más te interesan. www.noticias12.com.ar. Historia Clínica. Programa histórico, conducido por Felipe Piña y el doctor Daniel López Rosetien, en el cual se exponen, a través del formato docuficción, las patologías de personajes notables de la historia argentina. Historia Clínica. Canal 12 te informa los horarios de verano. Bien temprano, desde este 2015, a las 7, Pampero TV, el programa de agroalimentos. A las 12, 30 minutos de Noticias 12. A las 21 horas, acompañándote en la cena, Noticias 12, edición central. Todo esto y mucho más para que estés informado y enganchado a la televisión pública regional. Oficios, una serie de cursos cuya finalidad es la de enseñar diferentes trabajos. Oficios, por la nueva televisión pública regional. Minutos pasaron de las 7 de la mañana en nuestro país y la temperatura actual aquí en la ciudad de Trenquelauquen es de 22 grados 7 décimas. En las huertas las hierbas aromáticas se utilizan de distintas maneras, para trampa, para insectos no deseados y como alimento para los que son útiles, además de darle un marco de color y olor al jardín. Ahora desde INTA, Claudia Lencina nos da pautas sobre las mismas. Las aromáticas dentro de la huerta orgánica cumplen una función muy importante, son nuestras socias número uno, ya sea porque repelen insectos, atraen ciertos insectos benéficos, porque las utilizamos dentro de la cocina o para algún preparado orgánico para control de plagas. Para ubicarlas dentro de la huerta tenemos que tener en consideración que las aromáticas las podemos dividir en aquellas que van a pleno sol, como son las que tienen su follaje grisáceo, lavanda, salvia, romero, tomillo. También tenemos el orégano y las que van en el sector de sombras pueden ser la menta, la melisa, el cibulet. En lo que es al riego, las aromáticas tienen bajo requerimiento en lo que es necesidad en agua. La podemos ir asociando según su follaje. Todos los colores grises, como veníamos hablando, necesitan poca cantidad de agua. Quiere decir que el riego va a ser más reducido y el cultivo es muy fácil. Las que tienen un follaje más verde son las que necesitan un poco más de agua. Respecto al tipo de suelo que requieren las aromáticas para su cultivo, en sí no es mucho el requerimiento, es un suelo típicamente pobre, podríamos decir, quiere decir que no necesitamos estar abonando demasiado ese suelo, así que el cultivo es muy, pero muy fácil. Otra consideración es tener en cuenta el tipo de poda que necesitamos para mantener estas aromáticas. Las que son de crecimiento arbustivo, como ser el romero, la salvia, la lavanda, necesitan al menos una poda al año para rejuvenecerlas. Y aquellas que tienen un crecimiento tipo mata, como el tomillo, la menta, o sea el orégano, necesitamos hacer al menos cada 2 años alguna división para rejuvenecer estas plantas. Para terminar, podemos decir que todas estas especies aromáticas tienen bajo requerimiento en lo que es suelo y agua, así que podemos adaptarla a cualquier parte de la región que podamos cultivarla. La producción maicera en Europa aumentó un 12% a razón de la última campaña. Los países destacados fueron Hungría y Austria con un incremento de casi el 30%. Se dio ayer una reunión para agricultura familiar entre el jefe de gabinete Jorge Capitanich, Emilio Pérsico y productores. Según el último censo nacional agropecuario, existen 250.000 establecimientos de la agricultura familiar en el país. Esto constituye el 75% del total de productores. Ocupan el 17% del territorio nacional y representan el 27% del valor bruto de la producción.
La agricultura familiar es una unidad productiva agropecuaria y forestal donde se trabaja por el autoabastecimiento y el desarrollo económico y social en condiciones dignas. Las familias mantienen la calidad de su producción, preservando la transmisión cultural de sus valores, prácticas y experiencias. El 66% de las familias que viven en el campo son agricultores familiares y representan aproximadamente 2.000 millones de personas. Los agricultores familiares cuentan hoy con un ámbito del Estado creado por la defensa y ampliación de sus derechos. La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación busca fortalecer los sistemas productivos agregando valor en origen. Además, se preocupa por mejorar las condiciones de comercialización entre productor y consumidor, generando puestos de trabajo y producción sana. Ayer se concretó una reunión clave para el sector entre una docena de organizaciones campesinas e indígenas y el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Allí estuvo presente también el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, a quien le vamos a consultar las primeras conclusiones de ese encuentro. Estamos en comunicación telefónica con el señor Emilio Pérsico, secretario de Agricultura Familiar. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Queríamos saber cuáles fueron las primeras conclusiones de la reunión de ayer. Bueno, en primer lugar, fue que se puso en marcha el Consejo de Agricultura Familiar, como marca la nueva ley de agricultura familiar. En segundo lugar, es que se empezó el proceso de reglamentación de la ley, que queremos finalizarlo para el 20 de febrero aproximadamente. Y en tercer lugar, ya hubo reuniones con interministeriales, porque el Consejo está compuesto por las organizaciones, por el Ministerio de Agricultura, por Jefatura y Gabinete, pero también por los otros ministerios, a resolver la problemática transversal de la agricultura familiar. Entonces se empezó a trabajar la elaboración de una propuesta de vivienda, una propuesta con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, también, digamos, para el tema de la salud en los sectores de la agricultura familiar. Así que fue muy provechosa porque, insisto, es decir, se inició un proceso de trabajo con todos los ministerios transversalmente para la agricultura familiar. Argentina logró este año la ley de agricultura familiar, pero ¿de qué forma se va a materializar en beneficio de los productores? Bueno, en realidad hemos terminado un proceso de visualización muy fuerte que ha desarrollado el gobierno de Cristina, de la agricultura familiar y de apoyo a la agricultura familiar. Se creó la Secretaría de Agricultura Familiar, primero la subsecretaría, después se crea el ministerio y ahora la Secretaría de Agricultura Familiar y ahora la ley, digamos, ¿no? Creo que con la ley terminamos una etapa de visualización y de poner, digamos, al Estado en la construcción de políticas públicas para el sector. Y bueno, y ahora creo que se abren muchas perspectivas para desarrollar el sector, que tiene una potencialidad muy grande en cuanto a la generación de mano de obra y en cuanto también a la soberanía, porque está en todos los rincones de nuestra patria, en cuanto a la justicia social, porque genera trabajo digno y una armonía poblacional en la Argentina, y también en cuanto a la justicia social, porque, insisto, genera trabajo y distribución del ingreso en el sector agropecuario, ¿no? ¿Qué dejó el 2014 como saldo para la actividad y cuáles son los objetivos principales para este año? Bueno, este año ha sido, insisto, el año de institucionalización fuerte de la agricultura familiar en el Estado, es decir, se creó la Secretaría y ahora la ley, y creemos, y también se consolidó mucho la relación entre el Estado y las organizaciones en el sector, que son los sectores más organizados, que más organizaciones tiene, y bueno, y se logró una relación muy fuerte con ella, y creemos que ahora están las bases para que la agricultura familiar despegue definitivamente en Argentina y se transforme en... Le agradecemos al señor Emilio Pérsico por la información, secretario de Agricultura Familiar. 19 minutos pasaron de las 7 de la mañana y continuamos con más Pampero TV. Juan Carlos Domínguez es un productor con huerta orgánica y se refiere a la revolución verde y la importancia de cultivar sin agroquímicos. Producimos para mercado es únicamente arbustos ornamentales. Eso es lo único que producimos para mercado. Para el autoconsumo, tratamos de producir todo lo más que podemos,
desde la parte de huerta, batata, zapallo, tomate, lechuga, acelga, bueno, toda la parte de huerta, zanahoria. Incluso producimos maíz, con el cual hacemos harina de maíz. Producimos trigo, con el cual hacemos harina de trigo integral, la hacemos nosotros, y con esa harina hacemos el pan. Es decir, tratamos de autoabastecernos de los alimentos. Tenemos gallinas, con eso tenemos huevos. Frutales, nosotros tenemos fruta en la estación y después tenemos un pequeño secadero y secamos aproximadamente 400 kilos de fruta verde por año. Con eso nos abastecemos de fruta todo el tiempo. No usamos agroquímicos, ningún tipo de agroquímicos, en la producción y no tenemos precios diferenciales. Nadie va a pagar más una planta de Abelia, una planta de Fotinia, porque esté hecha sin agroquímicos. Entonces, competimos en el mercado con total igualdad que con respecto a las otras producciones. Y pensamos que tiene que ser así. A veces se cree que producir de esta manera es volver a producir como antes, y no es así. Hay toda una línea de investigación científica que se puede aprovechar. Básicamente, lo que ha pasado con la Revolución Verde es que vos suponés que para solucionar un problema hay 10 alternativas, ¿no? De esas 10 alternativas científicas, 3 generan un negocio. Automáticamente las 3 que se imponen son las que generan negocios. Todas las otras alternativas científicas y técnicas quedan dejadas de lado. Nosotros lo que hacemos es buscar dentro de ese espectro de alternativas que no generan negocios, las soluciones a nuestros problemas. Se ve mucho la diferencia en el tiempo. Es decir, esta es una planta que cada vez va a estar mejor una vez que se instala en un parque, o tiene tendencia a estar mejor, mientras que las otras plantas están mantenidas artificialmente, se les saca ese mantenimiento artificial y les cuesta mucho seguir sobreviviendo. Y ya llevan una debilidad interna porque los productos producidos en base a fertilizantes no tienen la misma composición. La bioquímica de la planta no es igual. Es mucho más sensible al ataque de parásitos, de enfermedades, mucho más sensible a los estrés ambientales. Entonces, ahí es donde se nota bastante la diferencia. El modelo productivo no tiene para nada en cuenta la salud, porque cuando hablamos de que no tiene en cuenta el ambiente, lo que estamos hablando en realidad no es de los pajaritos y las flores, es de la salud nuestra, ¿tá? Por ejemplo, no se tienen en cuenta los residuos que quedan. Hoy en el mundo, así como hace unas cuantas décadas atrás, se hablaba de la distribución internacional del trabajo, de en qué países iban a ser los trabajos que tienen menos valor agregado. Es decir, las grandes ganancias estaban en función de la plusvalía del trabajo, digamos, ¿no? Hoy el tema del mundo ese ya no existe más, porque están los robots, están las máquinas, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es quién se va a apoderar de los recursos naturales. Repasamos ahora los últimos datos en el mercado de cereales, en los valores disponibles. Para la soja, 2.400 pesos la tonelada, maíz 930, girasol 2.390 pesos la tonelada. En los valores de pizarra, para la soja, Rosario 2.410 pesos la tonelada, maíz 940 pesos la tonelada en Rosario. En los mercados a futuro, soja. La semana arrancó con una importante recuperación para las cotizaciones de la soja en Chicago. Los futuros de la oleaginosa consiguieron una ganancia de casi 14 dólares en la primera posición tras conocerse los buenos números del comercio exterior estadounidense y también ante la cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión. En el mercado local también se registraron subas de más de 8 dólares en la posición más cercana.
maíz. En la primera jornada completa de operaciones del año, el maíz acompañó las uvas de la soja y los contratos finalizados en marzo ganaron $4 con un cierre de $159,84 la tonelada. En el mercado a término de Buenos Aires, el maíz ganó más de $4 en los contratos a abril. Trigo. El trigo mostró alzas superiores a los 2 dólares la tonelada en todas las posiciones, influenciado por los pronósticos de potenciales heladas en las áreas productoras para esta semana y la posibilidad de sequía en Sudamérica. En el mercado local, el trigo acompañó las uvas de Chicago. Último corte en Pampero TV y ya volvemos con más información. Ataques al girasol. Hubo importantes pérdidas por aparición de chinche, palomas y cotorras en varias provincias. Carnaval para nosotros es una expresión cultural y social muy, muy importante. Todos los argentinos debemos contar Argentina y que es Argentina, es diferente, es diversa. 14 canales públicos que apuestan por la construcción del primer noticiero federal. Panorama Argentino, sábado a las 12, en Acua Federal. Canal 12 te informa los horarios de verano. Bien temprano, desde este 2015 a las 7, Pampero TV, el programa de agroalimentos. A las 12, 30 minutos de Noticias 12. A las 21 horas, acompañándote en la cena, Noticias 12, edición central. Todo esto y mucho más para que estés informado y enganchado a la televisión pública regional. La Santa Misa, por Canal 12. La nueva televisión pública regional. www.noticias12.com.ar. Visita nuestro sitio web, toda la información local, regional y nacional. Volvé a ver las notas que más te interesan. www.noticias12.com.ar. Minutos pasaron de las 7 de la mañana en nuestro país y como todas las mañanas ya tenemos los valores de cierre en las monedas y en las bolsas. El dólar cerró para la compra en 8 pesos con 465 milésimas y para la venta en 8 pesos con 565 milésimas. El euro para la compra cerró en 10 pesos con 50 centavos y para la venta en 11 pesos con 10 centavos. En las bolsas todas tuvieron un cierre negativo. Merval con 5.9%, Bovespa 2.05%, Dow Jones 1.89%, Nasdaq 1.76% y Nikkei 0.24%. Les recordamos que todas nuestras notas las pueden volver a ver en YouTube y también pueden dejar sus comentarios en Facebook Pampero TV y pueden comentarnos también desde qué lugar del país nos están mirando. Como todas las mañanas aprovechamos a mandarle un saludo a toda la gente que nos está mirando y que ha dejado sus saludos en Facebook. Rafaela Ramírez de Río Negro, Estela Maris Peralta de Henderson, Dani Mora de Moreno de Buenos Aires y también para Eva Pacheco de Pehuajó. Para ellos un saludo grande de aquí de toda la gente de Pampero TV. Continuamos con la información en esta mañana. INTA dio una alerta para las provincias de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires por la presencia de chinches. INTA acaba de anunciar la presencia de colonias de chinches diminuta en girasoles y recomendó realizar tratamientos químicos similares a los que se aplican para el control de chinches tradicionales. El sistema de alerta de plagas de ese organismo acaba de anunciar
anunciar la aparición de la pequeña chinche de la familia Ligaidae en girasoles. El insecto se presenta desde antes de botón floral y hasta la floración e incluso formación de aquenios. La aparición se da en algunos lotes ubicados en distintas zonas del país, fundamentalmente en el sur de Córdoba, este de La Pampa, oeste de Buenos Aires y San Luis. Según el informe de INTA, cuando esta chinche se presenta en un lote suelen verse sobre las estructuras reproductivas y cuando aparecen previamente a botón floral se observan sobre hojas y parte del tallo cercano y alrededor del tejido apical. El sistema de alerta de INTA sostiene que los tratamientos químicos contra esta plaga funcionan muy bien, siempre y cuando se lleve a cabo una adecuada aplicación con agregado de aceite vegetal o antievaporante. Llegamos al final de otro Pampero TV y nos encontramos mañana a partir de las 7 de la mañana. Que tengan todos un muy buen martes. Los esperamos.